Hemos eh, seguido un procedimiento largo que se hizo últimamente con este asunto de la permuta, eh, porque, bueno, pues no, precisamente no fueron facilidades lo que encontramos en algún eh, de los, alguno de los. Propietarios que compartía el proindiviso del ayuntamiento para hacer toda la fórmula que urbanísticamente correspondía. Ya se hizo eso, ya es propiedad del ayuntamiento desde hace, no sé si son dos meses, hay ya un geotécnico hecho al respecto que ya estaba con anterioridad. Hay también contratación de una empresa para darnos el diagnóstico sobre la situación de la infraestructura, de todo ello, como estaba en su conjunto. Y también hubo la búsqueda en el archivo municipal, pues se ha encontrado ese archivo, ese proyecto correspondiente al año 1943, que fue cuando se proyectó la obra. Cuyo arquitecto fue Ignacio Castelao, premiado por algunas de las obras que tiene aquí en, en Navia, concretamente las casas de Viesgo que tuvieron y son ejemplo en las escuelas de arquitectura. Con esos documentos, que creo que son ya importantes, se hizo la invitación a unos arquitectos para que estos arquitectos estudiaran toda esta documentación y propusieran el proyecto técnico y la oferta también económica para hacer el proyecto. De Cine Fantasio en cuanto a su rehabilitación para lo que nos interesa a todos, que es el disfrute de ella. Eh, estamos a esperas de que nos den esa oferta, que será allá por primeros de noviembre, quizás el día 4 o 5, me parece que es, y posterior a, a eso se adjudicará a uno de ellos, nos hará el que corresponda el proyecto de, de rehabilitación del Cine Fantasio. y posterior a ello ya en el año 14 por supuesto va a ser esta cuestión primer trimestre o por ahí pues pasaremos a licitar la obra eh licitación de la obra que ya va a ser de manera que Eh, se gaste un millón de euros. Esto es un poco la idea básica que tenemos. A lo mejor sufre alguna transformación en el, en el proceso de los acontecimientos que pudiera ser. Y esta cantidad no va a tener bajas en la licitación, sino que va a tener mejoras. Esto es que se va a gastar ese dinero y que quien quiera mejorar la oferta, pues hará eso. Eh, las correspondientes mejoras, pero al final el que sea va a llevar... Un millón de, de, del total del coste, unos con menos obras y lo que ofrecían, otros con más obras y los que lleven más obras, evidentemente, y la calidad, etcétera, todo lo que tenga que estudiar la mesa de contratación y el, la oficina técnica, pues será el adjudicatario de la misma. Esta es la situación. Yo creo que pocas cosas despiertan tanto interés como esto en nosotros, comparable a la que debieron de tener en 1943, cuando se dijo que se iba a hacer una sala de cinematografía, ponía en su momento la licencia y que en aquel momento, pues sí, efectivamente suponía toda una modernidad, todo un avance y, y desde luego toda una alegría para la ciudadanía, seguro.